también estaba como mar de que está. Hola amigos, ¿cómo están? Ya ni les he mostrado el cambio de look ni nada, pero me oscurece el cabello. Bueno, ahorita no se ve porque ya no hay luz, pero se ve color mielecita y unas lucecitas. Y estoy en el hotel descansando, súper cansada ya. Estamos en otro hotel, nos movimos de región y Mark está enfermo, es el chofer, y se enfermó. Y Sandro está enfermo, traía un hongo en la lengua, siempre le volvió el hongo en la lengua. Y también estaba un poco de mal humor, por eso no les había mostrado muy bien lo del cabello, ni no, es que no he tenido tiempo de peinarme tal cual. Y bueno, vamos y visitamos lo que podemos. Aparte que nos ha estado lloviendo, está frío, o sea, está frío y es difícil estar todo el día en la calle. Ahora ya estaba paseando, pero ya me vine al hotel a calentarme porque tenía mucho, mucho, mucho frío. Mejor dicho, cuando traía el cabello gris, sí me había arreglado mi hermana el cabello. Y pero como está lloviendo y yo tengo el cabello chino, entonces me hizo una melena de león. Y pues ya no me he peinado. Y bueno, pues aquí ya no se ve. Pero bueno, tengo unas lucecitas que obviamente se van a aclarar. Pero bueno, les tengo que contar una story time de lo del cabello que pasó. Pero poco a poco les contaré, amigos. Tengo paciencia y sobre todo que estoy aprovechando con mi hermana y mi cuñado. Y así estamos en pareja y Sandro. Entonces, disfrutando el tiempo al 100%, porque pues esto para mí es raro, no es siempre. Entonces, pero estoy grabando, les voy a poner unos reels con historias, porque hay unas, los lugares que estamos visitando tienen historias muy particulares y muy chidas, creo que les van a gustar. Gracias. Muy bien.